el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una carterita que está súper a moda. O sea, muchísimos famosos la están utilizando. Y cuando yo la vi, yo quedé totalmente enamorada. Es que yo tengo que hacerla, porque cuando yo busqué el precio, yo estaba como que, ¿qué? Así que yo dije, no, eso yo lo hago. By the way, le gustó la canción del intro de New York, porque esa fue mi amiga Nati, que ella canta fabuloso. Quiero que sepan que en el próximo video voy a estar haciendo este giveaway, así que pendiente a ese próximo video, porque te puede ganar esta paleta si te gusta, porque estoy encantada. Yo hasta me caí haciendo el intro, miren esto. Mi novio literalmente lo paró antes que yo toque el piso, porque se preocupó y salió casi corriendo hacia mí. Después dejé mi jacket y él fue a mi jacket y no me dio tiempo ir a recogerlo, así que por poco daño una escalera eléctrica de un subway y tuvo que salir corriendo y cogerlo, así que me salvó mi jacket. Gracias mucho. Y a lo que vinimos. El ganador del giveaway de los pinches es... ¡Felicidades! Espero que te lo aproveche. Estoy súper feliz que te lo hayas ganado y ya estoy loca de hacer un pinche con tu nombre. Así que tienes una semana para contactarme, si no, escogeré a otro ganador. Así que atentos y felicidades. No olvides suscribirse y darle a la campanita para que le llegue una notificación cuando haga un video nuevo. Déjame un me gusta, un comentario, vamos a hacer mi Snapchat. Ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo un patrón. Yo aquí medí que sea el ancho de 4 pulgadas y 3 cuartos. Y de largo puse 4 pulgadas. Ahora le quitamos 3 octavos de los lados y cerramos las líneas del siguiente modo. De este vamos a cortar 2 de cuero y 2 de vinil. Ahora dibujamos el lado de la cartera, que va a medir 2 pulgadas y media. El largo va a ser el mismo de la cartera, que son 4 pulgadas. Y le quitamos a los lados media pulgada. Dibujamos una línea de 3 octavos en este área y 2 líneas de 1 cuarto. Cortamos 2 en cuero y vinil. Hacemos un rectángulo que mida 4 pulgadas y 1 cuarto y de largo que mida 2 y media pulgadas y cortamos 1 de cuero y 1 de vinil. Ahora cortamos todo. A esta parte vamos a quitar 1 cuarto y lo recortamos. Buscamos el cuerpo de la cartera y lo trazamos. Y ahora marcamos todas las mitades, la mitad de largo y la mitad de ancho. Luego marcamos este ancho utilizando el patrón del lado de la cartera. Y para finalizar vamos a marcar 3 cuartos en esta parte. Esta va a ser la parte de atrás. Esta es la solapa y lo recortamos todo de la siguiente forma. Aquí es donde iría la solapa. La solapa es lo que tapa la cartera, donde se cierra y se abre. Se corta 1 de cuero y 1 de vinil. Aquí podemos ver más o menos dónde irían los patrones. Ahora escribimos el nombre de los patrones. Esta parte es el cuerpo, la solapa, el lado y la parte de abajo. Ahora la solapa le vamos a quitar 3 octavos y hacerlo diagonal. Lo cortamos. Buscamos nuestro cuero, trazamos todos los patrones y luego los recortamos con la tijera de cuero. Y este será el resultado. Así es como se va a ver más o menos. Ahora buscamos nuestro vinil, trazamos todos nuestros patrones y lo cortamos. Buscamos una tarjeta, la trazamos y le añadimos 1 cuarto de ancho. Luego lo recortamos y ahora tenemos un bolsillito para nuestras tarjetas. Ahora buscamos un material duro, esto es lo que se pone en los closets. Trazamos solo el patrón de cuerpo, solo una vez, le quitamos alrededor completo 1 cuarto y lo cortamos. Trazamos la solapa y hacemos lo mismo, quitamos 1 cuarto alrededor completo y lo cortamos. La parte que es como que tiene los diagonales no la vamos a utilizar, así que la pueden botar. Cortamos. Aquí estoy trazando el cuarto y cortándolo. Y hacemos lo mismo en la parte de abajo. Cuando terminemos, así es como se va a ver y estará que quede como cuadradito y más duro. Ahora sí que marque el 1 cuarto en el cuero de ustedes para que sepan dónde va y cuando lo peguen. El bolsillo de la tarjeta que va ahí lo van a trazar en la parte de atrás y van a pintar los bordes. Ahora buscamos pega y pegamos esta parte aquí. Esto es como el hueso de la cartera. Ahora también vamos a pegar el que va en la solapa, pero solo este cantito, el otro se va a pegar después.
Ahora vamos a pegar la parte de abajo, el vinil con el cuero, la siguiente forma. Compramos estos hooks de media luna, que vienen media pulgada, y vamos a dibujar tiras de 3 pulgadas de largo y media pulgada de ancho. Lo ponemos en el hook y luego lo pegamos. Le ponemos un poquito de pega, porque esto va aquí. Ahora pintamos el borde. Ok, esto es como en donde ustedes cortan en la cocina, pero mucho más grueso. Y necesitamos estas herramientas para hacer los huequitos. Ahora ponemos el bolsillo en donde va la tarjeta. Y ahora vamos a ir haciendo los huecos de la siguiente forma. Aquí arriba no se le va a hacer hueco con la cartera porque esta parte no se cierra, porque ahí va la tarjeta. Ahora buscamos aguja para coser cuero y hilo encerado. Lo ponemos 2 veces encima de donde vamos a coserlo y así es como se saca exactamente la cantidad necesaria para coserlo. Y así es como se cose. Cuando lleguen a esta parte, lo que van a hacer es coserlo, pero como no hay hueco para ponerlo atrás, lo siguen de la siguiente forma y siguen cosiendo normal. Ahora cuando termine, vamos a seguir cosiendo. Ahora el lado que no tiene hilo, porque ustedes ven que se ve como uno sí, uno no, pues ahora esto se va a ver completo. Y siguen cosiendo de la siguiente forma. Cuando termine, así es como se va a ver. Hacemos un nudo para que no se abra. Y ahora buscamos la parte de atrás, que es donde lo que tiene, lo que yo le digo, el hueso de la cartera, y lo vamos a pegar junto. Ahora, usando el mismo método que le enseñé ahorita de hacer los huecos, lo vamos a hacer aquí. Y para marcarlo, en la parte del lado se marca la siguiente forma. Y cuando terminen, lo pega con el vinil. Siempre que pegues el cuero con el vinil de brillo, le pinta los bordes rosas. Ahora, usando este cierre, vamos a marcar el medio del vinil de la solapa. Y luego marcamos los lados de la parte del lado y hacemos los huequitos y los cerramos con esta herramienta. Para que no se marque, use la cinta métrica para poder virarlo correctamente. Y eso es todo. Ahora vamos a hacer el patrón de los handles. Lo que vamos a hacer es trazar la mitad de la solapa. Luego le vamos a quitar media pulgada en cada lado. Y ahora dibujamos de la siguiente forma para tener el handle. Ahora esta parte va a medir 1 pulgada y media. Lo cortamos y vamos a ver si nos gusta el largo del handle. Si no, lo arreglan y después al final ya tienen su patrón. Ahora lo trazamos en el cuero y luego lo recortamos. Ahora le pintamos el borde rosita. Y utilizando palos de pega, vamos a ponerlo aquí en el medio. Y le harán esto a los dos lados del palo de pega. Ahora vamos a hacerle rotos a los handles en los dos lados y en esta parte lo vamos a hacer con el de uno. Cuando lo tengamos listo, vamos a medir la cantidad exacta que vamos a necesitar para coserlo. Recuerden coserlo con el palo de pega adentro y así es como se va a ver al final. Le hacen los huecos a todo el cuerpo, la parte de atrás, y ahora utilizando el lado de referencia vamos a hacer los huecos del lado que cuadren, porque si no cuadren cuando lo vayan a coser va a ser horrible para ustedes. Todo tiene que cuadrar, por eso yo estoy aquí como que midiendo todo. Ven que cuadra los huecos, eso es bien importante. La solapa lleva 2 líneas, así que vamos a hacer esta línea primero cuadrando la cartera y después le vamos a hacer la línea de abajo de la siguiente forma. Ves, así es como se va a ver. Ahora lo ponen en la parte de atrás del cuerpo, en la parte de arriba. Ahora pintamos esta parte rosa y luego medimos el hilo que cuadre perfectamente y lo cosemos. Cuando terminen van a marcar el otro lado como yo les enseñé. Ponen el de uno, lo aprietan hacia abajo para que se marque. Ahí pueden ver cómo se marca. Ahora vamos a hacer los actual huecos. Hacemos lo de hilo y lo cosemos. Y así es como se verá. Damos la parte de brillo de vinil de la solapa y lo vamos a pegar junto. No se olviden pegar lo que yo le llamo el hueso antes de pegarlo completo. Y luego lo pegan. Y así es como se va a ver. No se olviden pintar los bordes rosa. Ahora buscamos la parte del otro lado, se lo ponemos arriba y lo que vamos a hacer es presionarlo para que se marque. Ahora con el de uno le hacemos los huecos y luego lo ponemos como le enseñé en la parte de arriba. Y eso es todo. Cuando terminen le vamos a pegar la parte de vinil.
le hacemos los huecos y ahora vamos a empezar a coser. Ya cosimos la solapa, ahora vamos a coserlo así, volvemos. Y eso sería todo, y mira cómo se está viendo, porque lo cosemos todo junto a la vez. Ahora vamos a coser estos lados, ¿ves? Así se va a ver. Ahora vamos a coser este lado. Y ahora vamos a coser este lado completo y luego volvemos para atrás y luego por el lado. Y lo terminamos. Y así es como se ve, miren qué bello. Ahora buscamos nuestras letras y la vamos a pegar. Cogemos un chin de pega y lo empezamos a pegar de atrás hacia adelante. Vamos uno a uno con mucho cuidado. Y eso es todo, y wow, miren qué bella se ve esta cartera, o sea, yo estoy obsesionada, hasta adentro es hermosa, miren qué bella, o sea, yo la quiero usar, me fascina. I found a message from my best friend hidden in your phone. It said she missed your touch, why thanks so much, I guess I should have known. Eso es todo para este video, espero que les haya encantado y gracias por apoyar el video. Suscríbanse, un me gusta, un comentario, vamos a seguir mi Instagram y mi Snapchat. Hasta luego, los amo. Bye. She got the patience to do it right. Yeah, do it yourself. You are